están? Buenas noches. Después de mucho tiempo, hoy nos volvemos a encontrar justo para Navidad, después de larguísimo tiempo. Hoy día quiero mostrarles algo lo que he preparado en familia, que acostumbramos nosotros todos los años a preparar y a pasar con mi familia, ¿no? Entonces justo les quería yo mostrar esto en mi casa, estoy junto al arbolito y voy a mostrarles cómo nos preparamos para Navidad. Nosotros nos acostumbramos cuando viene papá y mamá a preparar un pavito al horno, que acá tengo el pavito al horno, el puré de manzana, la ensalada, el pavito al horno, que está delicioso, el puré de manzana, la ensalada hawaiana y el arroz árabe tradicional, preparado por las expertas manos de Zoraita. Y bueno, obviamente el panetón, si no, no es Navidad, y el riquísimo chocolate, ¿no? Con el champán. Ahora, yo les voy a decir la receta, cómo he preparado el pavo. El pavo lo dejé macerando de un día para otro. Primero lo he dejado con sal, para que así pueda penetrarse todo. De ahí lo he sacado, lo he escurrido bien, lo he secado con una mallita. Que tengo la mallita, no tengo la malla, pero con una mallita le he secado toda el agua lo que tiene, porque el pavo siempre queda, para que no salga mucha agua y no de entre los condimentos. De ahí lo he aderezado con ajos, calculando, lo pongo, es de acuerdo al peso del pavo. Ajos, ají especial, romero, un poco de orégano, mostaza, vino. Antes de eso lo he inyectado con pisco, para que esté jugoso. Y dentro del pavo lo pongo una manzana, para que así el pecho esté bien jugosito y no esté seco. Para el puré de manzana, en el puré de manzana he utilizado 2 kilos de manzana de agua, con canela y clavo de olor, casi nada de agua, casi nada de agua. Le he puesto a hervir. Una vez que ya está todo reventada la manzana, recién lo he puesto el azúcar, lo he movido bien, un poquito de anís y unas gotitas de esencia de vainilla. Esa es la receta. Acá en la ensalada hawaiana tenemos, le he puesto papa, le he puesto piña, mango, le he puesto pecanas y uvas, los dos tipos de uvas, la negra y la verde, y dos papas, un poquito de mayonesa, obviamente perejil debería de haberlo puesto, pero ya no me alcanzó el tiempo, ya no le he puesto el perejil porque lleva el perejil. Para el arroz árabe que Zoraita ha preparado, ella lo ha puesto Coca-Cola, cubito Maggi, cabello de ángel, lo ha puesto pecanas, lo ha puesto tocino y los dos tipos de pasas, las negras y las rubias. Ahora, nosotros vamos a brindar con champán. Esta vez me va a tocar brindar solamente con mis dos hijas y con mis hermanos, que ya deben estar por llegar, y poder compartir amigos, familias, y para todos los que me siguen en mi página, les mando una feliz Navidad, que pasen muy bonito, y dar gracias a Dios, a papá lindo, que nos conserva con bien, con salud, para que justo hoy estemos compartiendo en familia esto. Tal vez en algunos hogares como que no hay este potaje que nosotros hoy día vamos a compartir, pero créame que en unión de familia todo va a estar bonito. Muchas felicidades a cada uno de ustedes y damos gracias a papá lindo que nos tiene todavía con salud y para adelante. Todavía Dios nos quiere acá con nosotros, hay que cuidarnos, todavía la pandemia sigue. Cuidémonos, de nosotros depende. Bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios derrame muchas bendiciones y el niño Dios para todos ustedes, señores. Les quiero mucho. Pronto volveremos. Bendiciones. Chao.